segunda parte de la clase de programación 3D Fermosa. Hola de vuelta. Seguí trabajando nomás, Gabriel. Vale. Ok, mientras se mete en lo otro. No. Bueno, siga con el prototipado y el que tiene algo me muestra. Para la clase del miércoles necesito que me lleven impreso ya el modelo. Vamos a empezar. Yo me voy a quedar con la copia impresa de lo que están haciendo, entonces tengo como base eso para la carpeta. Voy a seguir con el. Una vez que hemos instalado Visual Studio con todos los componentes de Xamarin necesarios, es hora de crear un nuevo proyecto. Para verificar que realmente se han instalado las plantillas necesarias, vamos a venirnos al menú, a la opción de File, New, Project. En este apartado nos van a aparecer todos los tipos de proyectos que podemos desarrollar con Visual Studio en este momento. Adicionalmente de los proyectos que vienen por default, si hemos instalado Xamarin satisfactoriamente, nos van a aparecer algunas opciones adicionales. La opción para desarrollar aplicaciones Android, la opción para desarrollar aplicaciones con iOS y otra opción que es la que nos interesa a nosotros para desarrollar aplicaciones multiplataforma, en este caso cross-platform. Esta sección contiene las diferentes aplicaciones que nosotros podemos desarrollar enfocada a cada uno de los sistemas operativos para dispositivos móviles. En este caso vienen varias opciones, vienen plantillas para desarrollar aplicaciones en blanco. Hay dos opciones muy importantes, una opción que es aplicaciones tipo portables y otra opción que se refiere a aplicaciones con código compartido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de aplicaciones? Bueno, pues hay que crear un proyecto para ver cómo se ve cada una de ellas y poder explicar y entender mejor cómo se comporta cada una de ellas. En primer lugar, vamos a crear una aplicación de tipo Xamarin Forms portable. Vamos a ponerle como nombre app portable. Vamos a seleccionar una ruta válida. Vamos a crear la aplicación.
El siguiente cuadro de diálogo es un diálogo que nos pregunta para qué versión de aplicaciones de Windows universales queremos soportar. En este caso hay diferentes opciones. Son versiones mínimas a las cuales nosotros podemos apuntar que queremos que soporte nuestra aplicación. Vamos a seleccionar la que nos aparece por default, una versión mínima del build 10586 y target de la versión que sea la versión de aniversario. Vamos a decirle OK y con eso se empieza a crear nuestro proyecto enfocado a la parte de Windows 10. Una vez que se terminó de crear nuestro proyecto, nos aparece esta página de inicio donde vienen recursos acerca de la documentación, acerca de la comunidad de Xamarin e incluso proyectos donde nosotros podemos ver el código fuente para desarrollar nuestras propias aplicaciones. Vamos a cerrar este apartado en este momento. Por otra parte, he abierto una nueva ventana de Visual Studio donde vamos a crear un nuevo proyecto, pero en esta ocasión vamos a seleccionar un tipo diferente de proyecto. Vamos a seleccionar un proyecto tipo código compartido. Vamos a ponerle entonces app shared y vamos a esperar a que se cree. Ya que hemos creado satisfactoriamente ambas soluciones, vamos a proceder cuál es la diferencia entre ambos tipos de proyectos. En primer lugar, tenemos que propio Visual Studio nos marca cuando un proyecto es portable y cuando un proyecto este código compartido. Podemos ver este símbolo que tiene esta solución, indica que es código compartido. Y básicamente esta solución que tiene código compartido solo tiene un archivo tipo CS. Lo que pasa en este tipo de proyectos es que en tiempo de compilación este código que se encuentra en este tipo de proyectos se une al proyecto que tenemos de cada plataforma. Es decir, podríamos poner como ejemplo que este proyecto tipo Android toma el código fuente que tenemos en el código compartido, lo integra a su solución y hace una compilación a partir de ese código que tenemos en el código compartido, más el código que le hemos agregado específico para la plataforma. Por otro lado, tenemos que un proyecto tipo portable lo que hace es generar un ensamblado. Nos damos cuenta que tiene referencias y otro tipo de características que no tiene un proyecto de tipo código compartido. ¿Por qué? Porque se compila, se crea lo que es un ensamblado y ese mismo ensamblado nos damos cuenta que está referenciado como una biblioteca de clases. En este caso, app portable. Todos los proyectos deben tener una referencia app portable. Nos damos cuenta, el proyecto de iOS también tiene una referencia a ese ensamblado. Mientras que en el código compartido, si vemos las referencias, no tiene una referencia al código compartido, sino que más bien se integra lo que es el código al proyecto, como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué tipo de proyecto debemos utilizar? Básicamente depende de tus necesidades y gustos, aunque la mayoría de los desarrolladores de Xamarin recomiendan utilizar tipos de proyectos que creen un ensamblado para referenciarlo a cada uno de los proyectos, es decir, un proyecto tipo portable. Bueno, el curso este está disponible en el playlist. ¿Alguno más tiene algo que mostrar? Chicos. Todavía no. Bueno. Quedamos que para el miércoles entonces tiene que traer impreso los modelos de pantalla y escrito los requerimientos funcionales. ¿Está? Eso lo voy a controlar. Miembro. Bueno. Dejamos hasta acá la clase entonces del día de hoy. Nos vemos el miércoles. Profe.
Hasta Bien, luego. profe. Bueno, profe. Gracias. Vale, vale. A ver, profe, nos vemos. Hasta luego. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. La aplicación esta que tenemos que hacer tiene que estar conectada a la misma base de datos de la página web. Claro, tiene que consumir, insertar registro, sacar consultas de ahí. Algo de eso tiene que hacer con la base. O sea, tiene que tener alguna relación con la base. Yo no le, claro, no le digo que con todas las tablas, por lo menos con algunas. Ah, bueno. ¿Está? La idea es que sea un complemento de la aplicación web. Ah, bueno. Listo. Hasta luego, entonces.